Hay que arroparse. ¿Y quién es James? Hay ¿vos que arroparse? James. Claro, exactamente. Exactamente. Hay que arroparse. Grisito, claro, exactamente. ¿Vos sos bueno, vos no me abracé porque ya con la distancia, ya con ese perfil. ¡Oh! ¿Qué hace? Usted está muy mal. Bueno, hace 10 minutos. Pero jugó bien, pero le hace falta más fútbol, ritmo futbolístico. No vuelvo a meter otro de esos jugadores. La verdad, me llama la atención. Vamos con selfie, dale. El O me desconcierta, no, porque la verdad no lo entiendo. Pues, ¿cómo es el O? ¿Cómo es el O? ¿Cómo andaban, Rupe? Para mí, mi. Tú. Para mí. Tú. Dale, Pelu. A ver, ¿cómo es la Pelu? Peluche troco. ¿Qué te, con el grillo ahí estoy? Qué suerte, claro, ¿no? ¿Qué más? Otra foto. Sí. Muy bien, qué buena foto. Jocelyn, me encanta tu título de diario, gran sección, cariño, desde no sé dónde, para el mejor. Gracias. Ah, de Chile, obviamente. Chile, sí. Aquí va la banderita, gracias, Jocelyn. Es increíble, pero bueno. Balfour Brooks, vamos con el próximo. Sí, señor, James, buenas noches, quiero que me sienta de James. Muy bien, dale, ¿qué más? Joseph, dice el siguiente mensaje, a ver qué más. Metió musculosa, estaba como loco Balfour, ¿no? La totalidad número uno de Colombia, en directo de Barranquilla, mirá qué linda, hermosa, saludos, Pelito. Junior. Y con la foto nuestra, papá. Sí. Muy buena Joseph, foto. Con la gracias. Qué bárbaro. Sí, gracias, totalidad. Hay uno más, ¿eh? Lo tuyo es increíble. El amigo Enoch dice, saludos de Venezuela, Junta Directiva y James, los amigos. Uno del Madrid y el otro del Barça, una cosa rara. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bien, del desordenado. A ver, la gente, ¿qué dice? ¿Cuál es el jugador oculto que tenemos? A ver, teledirigido del desordenado. Numeral, foto directiva y desordenado. ¿Cuál es el que está oculto detrás de la imagen? Lichtsteiner, dice el amigo Jorge Luis. Según Jorge Luis, el oculto es Lichtsteiner. Dame más. A Jocelyn la pone en todos los tiros, Peluche. No, una cosa de loco. Dybala, cariños. Gracias, gracias. Gracias, Jocelyn. ¿Qué más? Oscar dice, el jugador de hoy es Klose. Klose, raro, ¿no? Pensé que se está retirado, ¿no? Sí. Desde Charavalle. ¿Qué más? Dybala, dice el amigo Ángel Francisco. Y Jennifer, a ver, dame la próxima. Jennifer Marcano, que manda. Dani Alves. No sé si están bien rumbeados. A ver, dame el desordenado. A ver, ponelo. Poneme el desordenado. A ver si. No sé si están bien rumbeados, ¿eh? Honestamente. A ver, tenemos delay con Madrid, tenemos delay con. ¿No? Con tenemos control. Estamos en delay, ¿no? Y delay con el toque. Lo dejamos también, para. ¿No? Es desordenado, está perfecto, desordenado, ¿eh? Le dije, hay que volver con mucho ritmo y aquí estamos, entregando todo el corazón y el alma. Bien, señores, es desordenado, escribimos, ¿eh? No me da efectividad, desordenado. Bueno, pausa y venimos. Pausa. Quiero hablar cuando volvamos a la pausa del Chelsea, que goleó. Quiero hablar cuando volvamos a la pausa del resto de la jornada también, de Champions, que hemos tenido mucho, ¿eh? El Barça, no sé si les quedó algo del Barça para acotar respecto de la actuación del Barça. Me gustaría verlo con una prueba superior al Barça. Algo que te haya quedado, no lo que ya dijiste. Un buen comienzo, pero... Pero no entendiste, algo que te haya quedado, no lo que ya dijiste. ¿Cómo jugó Dembélé, perdón? 6 puntos. ¿Es un gran jugador Petro Dembélé, no? Hay que esperarlo. Para mí no es un crack. ¿No es crack? No, para mí el Barcelona tiene la urgencia de vendernos a alguien como un crack. Y contra todo lo más parecido a un crack. No es crack. Es un gran proyecto. No hacemos mal. Candelito, desde Marte. Dembélé, ¿es crack o hay que esperarlo mucho? ¿Lo pagaron como si fuera casi la reencarnación de Neymar? Es un crack. Es un fenómeno. Tiene 20 años. Es un jugador que... Primero, que se entra muy bien, que entiende muy bien a los jugadores y que además juega de primera, tira los centros de primera y tiene algo que es extraordinario. No quiere ser el protagonista, es muy humilde. Sabe que tiene por delante a Suárez y a Messi, obviamente, y que quiere aprender de ellos. Va a ser un gran jugador, va a ser un tremendo jugador, va a ser un gran crack. Recuerden que a Neymar le costó un año adaptarse con el Barcelona. Un año. Este muchacho, yo creo que en 2 meses va a estar a la altura de los grandes jugadores, entre los 15 o 20 mejores jugadores. Ojalá, porque por lo que lo pagaron... Perdón, ¿cómo es? Pará.
Neymar. Ya no es la MSN. No. Es la MS. No. ¿Qué dices? Bueno, dale, Turco. Digo, hay que actualizar la de ahora, ¿no? Neymar, que es un crack, que vale 220 millones, le costó un año como marca Alex, y este chico en dos meses va a ser, va a estar a la par. Entre los 10, 15 mejores del mundo, dice Candalito. Pero vos no lo ves, Turco. No, no lo ves. No lo ves, no lo ves. No, le falta un montón. Le falta un montón. Sí. Es blandito, jugador blandito. Es tierno, es tierno. Un jugador, le falta recorrido, sí, ¿no? Sí. Gustavo, por favor. Proyecto por ahora, proyecto, pero si lo pagaron lo que lo pagaron, por algo será. No, ahí hay una contradicción. Pero, o sea, pero, tibio, pasa que pagas un proyecto de 5 millones. ¿Vos crees que van a pagar lo que pagaron por Dembélé y el jugador no es un Gustavo, gran... Gustavo, increíble lo tuyo. Está siendo muy tibio, 40 millones por Matié. O blanco o negro, pero esa tibieza toda hora. No más, Gus, no más, Gus. Deje de ser tibio. ¿Qué es la tibieza? Deje de ser tibio, pero ¿para qué se contradice de esa manera? O es un proyecto o no es un proyecto. Dígalo bien, dígalo. Tremendo, ¿eh? Dígalo, para mí Dembélé es un proyecto. Es un proyecto. ¿Y qué acabo de decir? Bueno, que es una exageración lo que pagaron por un proyecto. Bueno, vamos a ver si es un proyecto. Pero eso es un hecho. Si no se transforma en realidad y si se queda como dice. Está repagado. Pero de otra quedas en lo mismo. Se pagó el doble de lo que se tenía que haber pagado por el jugador. Eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Ante la desesperación de Barcelona. Se hacen tan mal las cosas que paga 105 millones por un proyecto. Qué poca confianza le tenemos a nuestro compañero Alex Candal que está en España. El y ha sido contundente con Dembélé. Gustavo, el mercado se aprovechó de las urgencias de Barcelona. Claro, el dinero que tiene en sus arcas. No. ¿O tú crees que Coutinho vale 150 millones? No lo vale. El mercado de Dembélé no vale 105. Hace años que está loco. De que pagaron 80 millones por Cavani, Alex está loco. Alex tiene una visión que la respeto. Y yo tengo otra, esta. Para mí es un tierno, se pagó fortuna por un proyecto. Fortuna. Señor, vi la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar del PSG. Para muchos el gran candidato a ganar la Champions. ¿Estuvo mal Neymar? Vamos a verlo. ¿Estuvo mal Neymar? Hizo gestos, cancherío, dice la producción, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Cómo estuvo Neymar? ¿Ganó PSG? Pausa, ya venimos. Bien, señores. Hasta el momento, jugar reacciona de la jornada es, a ver, no dejen de votar con el hashtag numeral jugar reacciona espacio Messi, numeral jugar reacciona espacio Cavani, numeral jugar reacciona espacio Lukaku, el jugador con más movimiento de la cancha, el que no abandona su equipo, mientras más te mueve el fútbol, reacciona más, te protege, reacciona, no te abandona, nunca te abandona. Abrazo a los amigos de Reacciona Colombia, siempre del otro lado, tantos otros amigos, ¿eh? Bueno, quería ir saludando estos días porque tengo tantos saludos pendientes que no lo puedo creer. Bueno, ganó el PSG, ahí veíamos los porcentajes, ¿eh? Ganó el PSG. ¿Es el gran candidato a ganar la UEFA Champions League, Truquito? No. Muchas individualidades y hoy tuvo un partido de entrenamiento. Pero es uno de los candidatos. ¿Vos decís? Y por la jerarquía de los jugadores, por el peso de las individualidades. Vos me escuchaste, a mí yo dije individualidades, no equipo. Pero si nosotros hacemos una lista de los 3 o 4 que pueden ser campeones de la Champions, yo lo pongo al PSG, más allá de que hoy no jugó contra nadie, ¿no? Yo lo pongo al PSG. Pero es el candidato, ¿no? No. Es uno de los candidatos. Ahora, el candidato, si no llega a ganar la Champions League, es un real fracaso. Sí, claro. Es el fracaso tiene del que año llegar con como semejante mínimo, inversión. Tiene acá, que llegar claro. como mínimo a semifinales. No. Y quitarse ese estilo. A la final. A la final. Nunca ha llegado ni siquiera a cuartos, creo. Nunca ha llegado a semis. Siempre se fue en cuarto. Es cierto. Pero no inviertes más de 300 millones para superar una ronda más. Inviertes lo que invertiste para ganar la Champions. Bueno, Seba, pero hay que ver también cómo pierdes. Si se van en semifinales por penales, por mala suerte, por pues no superior y no pudo. Con que no se vaya, como se fue contra el Barcelona, está bien. No, exactamente. Candalito, ¿es candidato a ganar la Champions? ¿Es el candidato a ganar la Champions? ¿Cuál es la obligación del PSG? Mientras vemos imágenes del partido, ¿no? Obviamente. Coincido con el Grillo. Si no es campeón, es un fracaso. Lo que ha invertido este equipo... Estás muy bien hoy, Alex. Tiene que ser campeón. Neymar, Mbappé, Cavani, o sea, todas las estrellas que tiene que ser campeón, si no, no sirve. No, pero además uno repasa la formación. Draxler, que está afuera, sí. Tiene un recambio... ¿Y en el banquillo? Tremendo, Di María. Ojo, para mí, y después de lo que pasó la temporada pasada, que sí. Meri se comió la clasificación contra el Barcelona, yo tengo miedo real... De que el PSG con tanta inversión le vuelva a pasar lo mismo. Perdón, ¿por qué? Por culpa de Meri. No, pará, yo te voy a decir una cosa. Ahora está la fase de grupo, pero cuando se tenga que poner la ropa de candidato,
Este mismo equipo sacando a Neymar y a Mbappé. Lo quiero ver. Marchó, ¿eh? A eso, a la mismo casa. La temporada pasada. A la hora de ponerse la pincha de candidato hay que ver cómo reacciona. Y lo agrego a Mbappé, si querés, con el fútbol emergente del otro que está paseando. ¿Eh? Bien. Que cuando tuvo que poner también el Mónaco la pincha de candidato, Mbappé no apareció. Bueno, entonces eso, vamos a ver, ¿eh? A eso me refería, vamos a ver. A eso me refería en el título. Que cuando tenga que levantar un partido o plantarse en un campo difícil contra un rival de jerarquía, hay que ver de qué está hecho con este calma. Equipo. Porque el viernes, el mismo técnico. El viernes jugó. El mismo técnico. Gustavo, el mismo técnico jugó, que, no supo, el colista, que no supo dejar afuera cierto, de Barcelona. Que comenté, Pablo, ese que te gusta que te informe. Gracias, Petro. Sí, sí. Che, que robó el árbitro ese partido. Robó el árbitro. Iba 1-1. Sí. Estuvo para marcar el Toulouse el 2-1 sí. Y expulsaron de forma insólita sí. A un futbolista de Toulouse. Exacto. Y a partir de ahí el partido se abrió. Exacto. O sea, no jugó bien el partido. A ver, tengo algún prejuicio en los últimos tiempos contra el temple del jugador francés. Marcial, Griezmann, sí. Final importante, tenía de local para ganar la Euro, ser el sí, balón sí, sí. De oro. La Pogba. Perdió. La perdió. Pogba, y quiero sumar a Mbappé. Mbappé me parece una gran aparición, pero no volamos locos porque hasta ahora no demostraron ser... Jugadores que a la hora de 18 años. De volcar la balanza, está bien. Bueno, no importa, pero los 18 años. Pero le dan el beneficio a la duda de Dembélé, no se lo dan a Mbappé. Hay que demostrarlo. Mbappé es hay más que demostrarlo. Pero de hecho, por eso. A ver, Neymar se sacó con un jugador de Celtic. A ver, estuvo bien, sí. Estuvo mal. A ver. Cara a cara de Neymar. Hay que seguir los dedos de Neymar, ¿eh? Le marcó 3 goles, le metimos, ¿eh? 3-0, le dice. Dice, sí, mirá el tablero, 3-0 le ganamos, ¿eh? Le ganamos 3-0. A mí no me parece sea tan grave esto, ¿no? No pasa nada. No me parece tan exagerado como innecesario. Para innecesario. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Estos detalles de carácter. Esto nunca juega la pelota. Después te marcan un equipo. Nunca juega la pelota. Después nunca juega la pelota. Pero escuchame una cosa. Después estos equipos que te hacen 3, porque deben ser. Sí, Barcelona. Se comen 6. Sí. Y nadie les hace así. Sebastián. Cuando el jugador, cuando el marcador tenga revancha, le va a hacer lo mismo. Porque parte del juego. Se tiene que dejar decir cualquier cosa y que lo maten a patadas. No, pero no puedes reaccionar. Pero eres un tipo que costaste 222 millones de dólares en una Sebastián, semana. ¿Qué tiene que ver eso? No tienes necesidad. Sebastián, no sabemos. No sabemos lo que le dijo Gordon Celtic. Claro. Que no puede reaccionar Neymar. Pero no así. Porque eres una mega estrella. Los futbolistas que cuestan 200 millones están exentos a reaccionar. No pueden hacerlo. Pero no así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eres un tipo que gana en una semana lo que otro gana en un año. Pará. ¿Cómo tendría que haber reaccionado Neymar? No. ¿Cómo con una patada? No, como un jugador normal. Listo. Te boquilleo, punto. Se acabó. Nada más. Nada más. ¿Qué necesidad de hacerle así? Este tipo te pide la cabeza de los dirigentes de Ecuador. Te dice Neymar que no. ¿Qué necesidad de hacerle así? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El 3 para qué? Decker debería jugar al fútbol francés. Decker debería jugar al fútbol francés. No sabemos qué dijo Ralston, que era el defensor. Exactamente. ¿Qué le hizo? ¿Qué no le hizo? Y creo, a mí dame juego como Neymar. ¿Qué crees que te diga? Este pibe quiere ganar todo. A mí dámelo. Bueno, dámelo. Después que si dámelo. Se come 3 vuelva a ser así. Sebastián, se lo van a hacer. Sebastián, jamás en un partido, en una caimana, en un picado, le hablaste a alguien, le canchereaste a alguien, le insultaste. Todo el tema es que pero yo, para, yo Dios, si yo le hablo a otro, yo no soy una superestrella de 120 millones. Nunca boconeaste. La mala suerte. Boconear sí, ahora, sacarle en cara el resultado o no. Buena suerte para los espectadores y mala suerte para los jugadores de ver tantas cámaras. Porque esto pasa siempre. Claro. Siempre. Siempre pasa. Siempre. Lo que pasa es que lo toman a Neymar, entonces para vos gravísimo. A ver. Vos que pedís la cabeza de a ver, todo. O sea, Candal, a ti te dice... Perdón, Petro. Candal, y quiero mostrar jugadas de Neymar. Porque dicen que estuvo todo el partido como mostrando la pelota. Yo igual lo banco, pero ¿eh? Siempre. Porque se la banca siempre este pibe, ¿eh? Candalito, te escucho, dale. Lo perjudica él mismo. Yo no entiendo por qué lo hace. No entiendo por qué lo hace. Él no tiene necesidad de hacer eso. Eso es algo que lo perjudica a él y a su imagen. ¿Por qué no se lo hace un jugador de otro nivel? A un jugador del Celtic le va a hacer ese tipo de... Siempre lo ha hecho, es su forma de ser. Y eso es algo que lo perjudica a él. No tiene la necesidad de hacerlo. Él puede hablar más en la cancha, él puede marcar otro gol. Pero encarar así, más allá de todo lo que puede haberlo hecho el jugador del Celtic, a mí no me parece. No es justo, no es un buen ejemplo.
es un jugador que es muy especial para muchos niños que lo ven constantemente y que genera siempre a veces adversidad por ese tipo de cosas. Lo ha hecho cuando va ganando, hacer el taquito, hacer siempre la bicicleta cuando va ganando. ¿Cuál es el problema? Esto es muy de barrio. O sea, él ya está en otra categoría, en otro nivel. Si realmente quiere ser el mejor jugador del mundo, él tiene que dar otro tipo de ejemplos. No se lo puede hacer un jugador del Celtic. No, entonces no puede tirar taco, no puede tirar caño, no puede tirar sombrero, no puede tirar nada. O sea, no está a la altura del compromiso ni a la altura de su nombre. Alex dice que tiene que estar a la altura. No, no, puedes tirar sombrero. Tú puedes tirar sombrero, pero no puedes burlarte del rival. Se burla. No se puede burlar. No se puede burlar del rival. Un jugador del Celtic puede decir tres. Mira para arriba, tres, ¿qué le vas a decir? Pero escúchame, Alex, pará. Si Neymar responde a una agresión... No, él no lo necesita. Si a lo mejor lo hace un jugador, por ejemplo, yo que salgo a romper las piernas o que voy a tirar faltas o que juego de otra forma, pero él no lo necesita. Él tiene demasiadas herramientas para poder humillar al rival desde el punto de vista deportivo. Pero, Alex, pero no encararlo cuando tienes 28.000 cámaras en un campo de fútbol. Y frente a un rival que es infinitamente inferior a él. Qué mala suerte es ridículo. Qué mala suerte tiene el jugador ahora con todas las cámaras que hay. Pero Turco, que le haga todos los sombreros, todas las bicicletas y todas las gambetas que quiera. Ahora, hacerle el 3 es innecesario. Sabemos si lo insultó. Si te llegan a decir muerto de hambre, tú no dices nada. Neymar está en otro nivel. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué otro nivel está jugando contra el jugador que lo está agrediendo? Sangre caliente. Y le metió tres. Pero no es necesario sacárselo en cara. Nada más. No es necesario. Si te estás boquillando con el rival, sacarle en cara el resultado. Claro que sí. Es un ser humano. A ver, yo te digo una cosa. Sí. A veces parece que los jugadores tienen que tener una heladera, ¿no? Sí, también. Una heladera. Neymar hace esto contra todos los rivales. No, el 3 no. Sí. El 3 no. Yo te defiendo la gambeta y el resto. El 3 no. Bueno. El 3 no. Dale. El 3 no. Dale, vos. Te defiendo la gambeta. Grillo, no sé qué hace Grillo. Estás ahí sentado mirando el programa. Dale. No. Estoy sorprendido por la declaración del señor Sebastián de que eres un ser humano. Neymar siente y cuando hay una discusión, él reacciona. Él no es un muñeco de piedra que no siente. Obviamente tiene que reaccionar y no me parece una exageración lo que hizo. Y el 3 tampoco menos. Eso es magia, eso es clase. Buena corbata, taparrabo, Grillo. Señores, dame Grillo. Higuaín se calentó. Grillo, perdona, que te interrumpa. Sí. Dale. Este momento. Bueno, sí, pero cuando yo interrumpo tardamos como 28 segundos, pero no importa. Lo que te quería decir es que lo puedes hacer una vez, pero no lo puedes hacer siempre. Él siempre lo hace, él siempre se encara, él siempre busca picar al rival. Es su forma de jugar, es su estilo. Se ha convertido en parte de su imagen. Y eso es lo que me desagrada a mí, Neymar. Tú en un momento determinado... Hoy Messi una vez pues tiró un balón al público porque estaba caliente y eso te puede pasar en un momento determinado. Pero lo de Neymar es siempre, es su forma de poder jugar, es picarse. Necesita estar picado. Alex, pero porque es su a lo mejor así aprendió a jugar al fútbol. Pero no hay nadie que Grillo, no se sabe. Digo, mira, estás otro nivel. No necesitas hacer eso. Vía la pausa, Grillo, sintético, por favor. Por favor, Alex, increíble lo tuyo. Muchas gracias.